Bueno, buena recita. Ahora empezamos con un portallaves, algo sencillo de verdad, pero pues queda bonito por el estilo de madera que es. En esta ocasión utilicé un pedazo o un retazo de madera que tenía por ahí de parota. Ahí nada más la lijamos. Primero la hice en un grano de 220 y al final terminé con un grano de 350, me parece, o 400, no recuerdo bien, pero queda súper lisito, lisito, y ahorita les voy mostrando cómo va quedando. Ahí a simple vista se ve bien lisito. Ahí le saqué la mitad a lo largo, ya con la escuadra, para hacerle la tornillería, la que va a ir fijada a la pared, y donde van a ir también los ganchitos para colgar las llaves. Ahí le medí a 6 centímetros la distancia para que no fuera ni muy centrado ni muy a la orilla. Y ahí es donde van a ir anclados nuestros tornillos para sujetarlo a la pared. Ahí le hacemos su guía primero con una broca delgadita, más delgadita que el tornillo que vamos a meter. Y después lo avellanamos para hacerle su avellanado para la cabecita del tornillo. Por ahí se logra ver que cómo queda bonito la verdad, y ahí van a quedar oculto la cabeza del tornillo. Ya lijamos para que se vaya, ahí va la lija, la 400, ya para que quede todo bien lisito y quitar también la línea. Ahí le damos nada más una pasadita, ya por si queda muy suave. Yo ahí lo que hice fue desgastar un poquito las orillas, le iba a meter el router, pero la verdad me dio flojera, pero ahí con poquita paciencia, ahí fui desgastando. Ahorita les muestro cómo quedó. Quedó con la pura lijadora y quedó muy bonito el desgaste en las orillas. Ahí les dejo unas tomillas. En este caso estoy calentando un pedazo de un sello que tengo, que lo mandé a hacer para sellar los proyectos que yo tenga para mi casa. No es necesario, ¿verdad? Pero pues si te gustan a cada quien. Yo ahí le puse un sellillo. Al principio la neta la cagué, lo dejé más de más tiempo, como es la primera vez que lo uso, le dejé mucho tiempo sellando, según yo, para que quedara bien, y la verdad quedó todo feo, no quedó bien, pero ya le fui practicando y ya fui mejorando, ya hasta que me quedó bien el sello, y ahorita les muestro cómo queda. Como ahí me quedó feo, nada más le lijé y ya volvió a quedar como si nada, pero para que tengan cuidado que no es tanto tiempo, yo ahí la regué, pero pues se los digo como consejo, que no siempre todo sale bien, va, a la primera. Pero yo le quise poner ahí mi sello y quedó bastante bien. Ahí ya había practicado, miren, ahí ya había practicado con un pedacito de tabla. Y pues obviamente con la seguridad primero, con los guantes y así. Y ahí empecé a practicar un poquito en un retazo que tenía ahí. Y ya ahí quedó un poquito mejor. Allá en el sello aquel ya le había lijado un poquillo. Pero pues ahí quedó. Ya nomás lijé de más. Ya para que no se viera tanto. Lo que noté que cuando el calor de la madera se le hizo, aunque muy al fondo, muy penetrante, el logotipo, y se veía un poquitito más oscuro ahí aunque le dije, ya no le quise hacer más tan profundo para que no pueda quedar como un hoyo, y así lo dejé. Pero bueno, ahí le puse nada más aceite para lubricar la madera y darle nutrición. La verdad queda muy muy bien. Ahí le digo, en un trapo muy mojado para que entrara bien a las vetas. Ya después con un trapo seco le quité el exceso y se mira muy bonito. Ahí lo coloqué a la pared, le puse el nivel y que quedara todo bien nivelado. Y le hice su guía primero
para anclar los taquetes a la pared. Ahí se alcanzan a ver los puntitos. Cambié de broca y ya para empezar a perforar. Este es de un cuarto. Casi siempre hago las perforaciones a un cuarto para que quede muy bien, la verdad. Ahí le hacemos su agujerito y después le vamos a poner su taquetito. Y antes de ponerle los ganchitos a la tablita, corta que se puede manipular mejor. Ahí le pongo sus taquetes, se corta el pedacito que no alcanzó a entrar todo, pero pues no pasa nada. Ahí queda. Y ahora sí colocamos los ganchitos. Los ganchitos los colocamos cada quien al gusto. Yo en este caso conseguí estos y otros que tenía por ahí, pero estaban más grandes. Eran muy similares, solamente que más grandecitos. Yo ahí los coloqué todos al centro, la verdad me gustó más, pero ahí estaba jugando con los ganchitos para ver dónde quedaban un poquito mejor o cómo se podía ver un poco mejor. Y al final decidí que ahí ya le empecé a poner su tornillo y ya lo fui instalando. Y ahorita les muestro cómo queda instalado, la verdad queda muy bien. Y ahorita les enseño. Así quedaron. La verdad se me hace muy bonito y esta madera de las más bonitillas y más finas que hay por sus vetas, muy bonita. Ahí ya lo coloqué a la pared, ahí es como quedan los dos tornillitos y sus ganchitos. Queda muy bonito, ahí solamente pues ya se hace la prueba de poner sus llaves. Yo ahí puse pues las mías, espero les guste, ahí les dejo más tomillas de cómo se ve. Cualquier cosita ahí estamos. Cuídense.